Hola amigos, hoy vamos a hablaros de la impronta. La impronta es el proceso que sufren los animales que son silvestres y salvajes cuando pierden el miedo al humano, es decir, se humanizan. Queremos hablar del tema, puesto que nos están llegando muchísimos casos de juveniles improntados, tanto que llegan a nuestro volador de liberación como que sabemos que han sido liberados con esta condición, lo cual implica que no van a sobrevivir. Entonces, Patricia, cuéntanos, ¿qué tienes ahí? Aquí tengo a David, es un pichón de unos 3 meses que tiene el diploma en humanidades y el máster en impronta. Como podéis ver, no tiene miedo, normalmente se sube a la cabeza. Es un claro síntoma de que un pichón, en este caso ya tirando a juvenil, está improntado. Gracias a Dios no tiene la especialidad de mis amigos los perros y gatos. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene este animal? No podría ser liberado, porque no va a poder sobrevivir, porque no tiene miedo al hombre, ni sabe nada de la vida. Entonces, esta condición de impronta no se adquiere de la noche a la mañana. Evidentemente, en la etapa de cría, cuando un animal no come solo, como puede ser de una columba, hay que alimentarle, vamos a tener un contacto con ese animal. Sin embargo, para que un animal se impronte, tienes que estar en los siguientes meses, que teóricamente debería estar preparándose para su libertad, haciéndole caso, hablándole, jugando, y los animales no son un juguete. Esa es la manera en la que la gente consigue implantar a los animales. Entonces, el día que lo quieres liberar, ese animal no es liberable, y si lo liberas no va a sobrevivir porque no tiene miedo. Efectivamente, entonces tenemos que tener a las aves aisladas, es decir, no tener a las crías de huérfanos en el salón, mirando la tele, cómo comen las personas, cómo pasan, acostumbrándose a otras mascotas, como perros y gatos, que luego en libertad les van a matar, les van a atacar. Y efectivamente, si llevamos animales improntados a los centros de rehabilitación, como puedan ser gorriones, urracas, los van a sacrificar. ¿Por qué? Porque además hay ciertos animales, como puedan ser los córvidos, las urracas, que son muy difícilmente desimprontables. Gracias a Dios, en el caso de las columbas, ¿qué ocurre? Pues gracias a Dios tienen un pequeño margen de maniobra, no mucho, y cuando tienen todavía 3 o 4 meses de vida, si las juntamos con otras palomas, como por ejemplo consiguiendo un juvenil o un par de juveniles, o llevándolos a un volador de desimpronta o de preliberación, se van a adaptar y en pocas semanas van a recuperar esa condición silvestre y van a desimprontarse, como el que dice, si bien los otros animales no tienen el punto de retorno y no van a poderse desimprontar. Evidentemente, los pocos voladeros que hay de desimpronta o de preliberación no van a caber todos los pichones o columbas improntados. Así que no podemos contar con esa opción. ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, te quedas un gorrión, lo improntas y se escapa por la ventana? Pues que no va a sobrevivir, pero no va a sobrevivir ni 2 días. Así que si un animal es improntado, no puede ser liberado. Te lo tienes que quedar en casa, como el que tiene un gato o un agaporni suelto, porque evidentemente las palomas o otras aves improntadas no deberían vivir en una jaula. Si bien en casa tiene sus inconvenientes, una vez que un animal no puede ser liberado, o lo tienes en casa poniendo mosquiteras para que no se salga, porque si se sale no va a sobrevivir, o le buscas un santuario o un refugio, que tampoco van a caber todas las columbas improntadas y todas las aves improntadas en los santuarios y refugios. Además, en casa tenemos que tener consideraciones como que quizás tenemos ya perros y gatos incompatibles, accidentes caseros que son muy habituales, como caerse en el cubo de fregar, engancharse en una cortina, ser aplastados. Necesitan, además de estar sueltos, en general tenemos que terminar buscando otros de su especie para que sean compañía, puesto que el día tiene muchas horas y tiene muchas necesidades. En fin, que la tenencia de aves en casa no es sencilla si queremos que sean felices, por lo cual, siempre que tengamos aves para liberar, lo ideal es que terminen siendo liberables. Claro, cuando rescatamos, por ejemplo, un pichón huérfano de una columba, hay que pensar en todas las etapas del rescate de la libertad desde el punto de vista del animal, que en eso consiste, en cómo voy a devolverlo al medio para que sobreviva, no jugando ni historias para no dormir, porque improntar animales es cuestión de muchos días, muchas semanas, no se improntan de un día a otro. Cuando tenemos, por ejemplo, un pichón, la mejor manera para que empiece a socializar y no se impronte es buscar en temporada de cría otro pichón, que va a costar lo mismo tener uno que dos, para que la etapa de comiendo solito y entrenando la puedan hacer juntos, y luego la liberación y la adaptación al parque también pueda ser en comunión. O sea, es fácil no improntarles o buscar un hermanito para que esto no pase. Pese a que las palomas, por ejemplo, gavias y las columbas en general tengan una capacidad de desimpronta en edad, cuando todavía son juveniles,
Cuando una paloma lleva en caza 6 meses, un año, no va a tener desimpronta alguna posible. Entonces, ese animal no va a ser liberable de ninguna de las maneras. Solo como mucho va a poder estar o en casa o en un palomar cerrado o abierto, depende, en un santuario. Entonces, tampoco caben todo ese tipo de palomas. No puedes tener un animal un año en casa y luego decir que te molesta. O lo haces todo bien o eres responsable y te lo quedas suelto como parte de la familia. Le hemos Si bien traído. no es el objetivo tener animales silvestres en casa, implantados, no es el Aparte que objetivo. requeriría autorización, porque la tenencia de silvestres no está permitida así como así. Le hemos puesto aquí los últimos juguetes que nos quedan, peluches, puesto que esto es lo que hace la gente, tratarlos como juguetes y no lo son. Son animales que van a ser liberados, tienen que ser tratados como tal. Da mucha pena porque a veces tienen mucha soledad, pero luego van a recuperar su libertad, echarse pareja y toda esa Y soledad hacer va a su vida, pasar. que es en lo que consiste, que vuele por el aire y sean felices. Entonces, Cuando recogemos, por ejemplo, un gato, normalmente cachorros, aunque ya sean, tengan a lo mejor 2 o 3 meses, vamos a intentar al revés socializarlos porque queremos buscarle una casa humana en la que vivan como animal de compañía. Es el proceso totalmente opuesto, hacerle caso para que evidentemente. sea sociable y sea adoptable. En este caso estamos hablando de justamente lo contrario, no Entonces, hacerle caso para que no sea sociable. según el animal que nos encontremos, sí. Tenemos que valorar las etapas, cómo hacerlas. Un animal silvestre que no tenga una tara física, vamos a intentar que sea liberable, entonces no le vamos a explotar. Cuando hablamos de la liberación, por ejemplo, de columbas, podríamos hablar de que no vamos a poder liberar animales que columbas que tengan alguna carencia de vuelo o una falta en el vuelo que no sea perfecto y demás, pero otro de los problemas para no poder liberar a una columba es la impronta. Es No decir, solo una tenemos. tara física, también una tara psicológica, que es la impronta. Vale, perfecto. Bueno, pues yo creo que hasta aquí está suficiente. Es decir, tenemos que liberar animales que estén suficientemente preparados, tanto física como mentalmente. Y por favor, recordemos que no son juguetes, que efectivamente muchos centros de rehabilitación de fauna silvestre de España, no, evidentemente con todas las palomas, no las admiten, las bravías, pero no admiten un montón de aves y otros animales. Y esto implica que no. Que tenemos que recurrir a realizar el proceso de rescate a libertad de manera privada, pero esto no implica que con esta justificación de la ausencia de ayuda pública y tampoco tenemos ayuda privada en general en la mayoría de las ubicaciones, nos dé una justificación para hacerlo mal. Y no nos engañemos, porque teóricamente este animal no estaba implantado y no te puedes engañar a ti mismo ni a los demás. Es un Bien. animal que está absolutamente implantado y no es liberable de momento. Ahora mismo, cuando pase su cuarentena de la vacuna, hasta que consiga la inmunidad, luego, tras 1 mes y medio en el voladero de preliberación, podrá ser liberado. Porque el Pero miedo es muy contagioso y entre ellas enseguida, en cuanto entramos al voladero y una tiene miedo, se lo pegan entre todas y bueno, no nos en engañemos.3 o 4 días no se dejan coger ni hasta el más improntado. De que este animal no está implantado o mi animal no está implantado, no va a sobrevivir. Bueno, también dejar claro que evidentemente los adultos en general no se improntan, entonces ahí tenemos ningún riesgo en tener palomas en casa en rehabilitación, puesto que no se van a improntar. Claro. Y no pierden su condición de saber buscar alimento, etcétera, aunque estén 1 o 2 meses en rehabilitación bien asistidas. Sí, No tener no. miedo de eso porque los adultos no se O improntan. sea que la impronta es. Hay que tener especialmente cuidado en la impronta de animales cuando son crías. Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí. Esperemos que sirva, puesto que por hoy, con internet y toda la información que hay, ya no hay excusa para hacer las cosas bien.